En lo anímico, porque terminó siendo más alto, sí, terminó golpeando muchísimo, pero también empezó golpeando el séptimo asalto, pregunta Davis, y en el octavo asalto, pues aquí estamos viendo que Davis busca constantemente, provoca prácticamente los intercambios también, los provoca porque se queda en distancia y Martin puede golpear, pero claro, cierra muy bien la guardia, ahora está buscando y ahora se va a la lona Martin, se va a la lona Frank Martin, Davis da una voltereta y ganó con un knockout realmente espectacular, una definición con mucha frialdad, con mucha potencia, con su par izquierda y un upper con mucha... No lo puede colocar entre los primeros, al menos 5 del top libra por libra, yo no lo pondría. Te digo 1000 libra por libra, bueno, me van a prestar a disputa quién es mejor o quién está en un mejor, una mejor posición o situación hoy en día, si Naoya Inoue o Alexander Usyk. Bueno, a mí me gusta Usyk, pero porque me gusta Usyk desde que era amateur. Vale, yo soy archifanático de Usyk, entonces te puedo poner a Usyk y a Inoue o a Naoya Inoue y a Usyk, da igual, ponelo donde vos quieras, yo lo pongo a Usyk, vale. Después en tercer lugar, madre mía, tenemos unos cuantos, bueno, está Tere.